nosotros, no todo el mundo ahí, up. Vamos arriba, llegué un poco tarde porque, le voy a decir la verdad, llegué un poco tarde porque estaba acá, me llamaron de Porta. Ay, Monte, pero... Me preguntaron por usted, cómo viene la cosa, verte. Cómo la ves, cómo ves a Cuca, están rindiendo los compañeros. Le digo, mirá, le digo, está bien, le digo, están bien, le digo. Cholo un poco los últimos días con lo de Danubio, que viene cansado. Se agarró a piñas. ¿Viste que se agarraron todas piñas los de Danubio? No, pero entre ellos. Pero ¿qué? Suben y se agarran las piñas, Cholo, bueno, están todos locos en el cuadro. Y menos mal que subieron. Era el gordo, ¿viste lo que era el gordo? Y menos mal que subieron. El gordo se llama acá hoy, ¿eh? Pero no imagínate entendí por qué sí, sí se pelearon. Se pelearon porque estaban borrachos. No, porque la cerveza fría. Y la maquinita de los muñequitos, viste, que voló, esa que estaba... Me das cuenta, eran unos tiernos, los muchachos estaban sacando ositos. Ah. Bueno, poneme No te va a gustar, porque tal No te va a gustar en el estadio, el 13 y el 14. Y tengo una muy buena noticia, voy a sortear entradas para No te va a gustar. Sí, señor, sorteamos dos entradas. Ah, mira. La pregunta, vacuna, tienen que contestar una pregunta. Ah, bien. ¿Qué calzoncillos tengo puesto ahora en este momento? Ah. Las opciones son gris perlado, rosa chicle o marrón glacé. Ah, rosa chicle. Rosa chicle, lo invocó el Frutti. Fuerte el aplauso bien, para el ganador. ¡Bien, Frutti! No, y se ganó. Rosa chicle contra se ganó las dos entradas. No, porque él usa... Nosotros los compramos en oferta, compramos dos. Ah, bonos, compraron juntos. ¿Para qué? Más barato. Acuérdame el mismo talle, todo. ¿Qué demás? Quiero saludar, señores, a Fernando Lescano de Rosario, Colonia, que ayer me puso en el Facebook. Che, loco, mandó un saludo para Colonia, para Rosario, upa, que nos ven todos los días. Un beso grande para toda la gente grande de Colonia, de Rosario. Qué lindo. Tenemos que ir, Coco, no fuimos a actuar todavía a Rosario. ¿Nos fuimos, Rosario? No, pero yo digo este con, año. Con los shows. Ayer tuvo Don Bigote, ¿usted? Estuve en Don Bigote. Éxito, y bueno, tenemos que ir, tenemos que hacer gira. Señor, hagamos gira juntos. Colonia, Rosario, espérennos allá, chicas, vamos. Hacemos desayunos y ustedes después hacen la función y nos venimos. No, ya se sumó todo el mundo, ¿no? Oh. Así no, porque después vamos a dividir las clases. Podemos pasar por Juan Lacase, Colonia Valdense. ¿Sí? Podemos pasar por Juan Lacase, Colonia Valdense. Podemos ir a la playa Artilleros. Podemos ir a Artilleros. A San Ramón también vamos. Los primeros de año pasamos Artilleros. San Lucas, Conchillas. La playa de la Graciada. Playa de la Graciada. San Gregorio de Polanco, qué lindo. ¡Oh, San Gregorio! Pero para ir más lejos, digo, para empezar a... Claro. Señor, podemos hacer gira, ¿cómo no? Su palabra mayor. Y también le quiero mandar Colonia un saludo. Estrella también. Un saludo muy grande, ¿saben a quién? ¿A quién? A mi suegro, a Juan Tardi, que está allá en Casa Galicia, está un poquito con Nana. Opa. Pero viene bien, ¿sabés? Tiene 80 pirulos y lo único que quiere es hacer ejercicio. Ay, entonces, qué divino. Va por los pasillos así, las enfermeras lo meten para adentro. Ay, dice, mi métase amor para adentro, ¿qué hace? No sé cuánto, y él... Se tiene que terminar de recuperar. No, después no para. Y lo único que dice, no, a mí déjeme hacer ejercicio. Si no, ¿para qué quiere que...? Ay, claro. Un beso grande, beso Juan. Grande. Vamos arriba. Ya está bien. Grande. Y no se olviden de la trastienda, tengo más chivo hoy. No se olviden de la trastienda el 1 de diciembre, que ahora sí quedan las últimas. Ya es, ¿cuándo es? El 1 de diciembre, justamente. Qué linda que está la trastienda. Además, uno tiene las mesitas, se pide algo para tomar, para comer, y ve tremendo show con tremendo artista, imagínate. Con las luces, todo, van a prender las luces y todo, ¿sabías? Claro. A veces lo hacen con farol, por eso. Bueno, me gobierno. Me tenés podrido. Gobierno asegura que obra interbalnearia termina en diciembre. La burocracia, lluvias y un caño de oce dilataron los trabajos. No se puede creer esto. No calcularon que iba a venir el verano. No la veo, pero ni por... ¿Qué lo tiró, Qué raro. Dice, no, ¿vos sabés qué? O sea, ¿vos sabés? Dice, no, ¿vos sabés que apareció un caño acá? Un oleoducto, no es un caño, a ver, que puso uno ahí. ¿Vos sabés que apareció un caño? Qué raro, che. Un caño que se... No puedo creer. Y se deben haber hecho un caño antes de ver la obra, por algo no le salió. Intendente de Rocha dijo que su director de turismo, ¿se acuerdan de que había dicho que si venís de Cabo Polonio venís con diarrea? Sí. Y después pidió disculpas. Entonces el intendente de Rocha dijo que su director de turismo... No, no.
sostuvo que el jerarca protagonista de los dichos, el que dijo que venía con diarrea, que se llama Servino, es muy buen director de turismo, pero habla espantoso, dijo el intendente. Claro, Servino le decía a vos, gracias, lejos, no me defiendas más, también así. También así. Y los gastronómicos del Cabo Polonio, que estaban ofendidos por eso, como aceptaron la disculpa y lo invitaron incluso a comer y todo, yo no iría. Yo no iría. Ah, te encajan. Anda a comer. Te encajan un colás para adentro que sabes lo que te vas por. Te vas por el ¿querés saber lo que es diarrea, mamá? Comé solo queso, haceme caso, Servino. Representar, llevar la bandera. El alemán. Al maestro. Diputado Colorado propuso hacer un homenaje a Tavares en la Asamblea General. Entendemos conveniente homenajear el trabajo realizado durante todo este proceso, que sin duda deja enseñanzas a toda la sociedad y particular huella en la historia del fútbol uruguayo. Habla así, pero estoy imitando. ¿Te das cuenta? Un diputado colorado pide que hacer un homenaje a Tavares. ¿Te das cuenta que Tavares no solo cierra los esfínteres, sino que cierra la grieta, porque une a todos? Claro. Dicen que él es del frente, pero un diputado colorado pide que se haga el homenaje. Eso es lindo. Ojo que también un diputado de Cabildo Abierto se opuso al homenaje, ¿sabían? ¿Ah, sí? Sí. Se opuso porque dice que el Parlamento no es para hacer homenaje, sino para hacer otras cosas, como que se pierde el tiempo en eso. Eso fue lo que entendí. Bueno, ¿se acuerdan que el otro día preguntábamos acá a nuestros televidentes? ¿Dónde la gran mayoría, ¿no?, lo que dijo es que el mejor lugar no era el Parlamento, sino el estadio. Ah, para el homenaje. Claro. Está bien, porque así el Parlamento hace otra cosa. De vez en cuando laburan esas cosas, que no está mal, digo. Tampoco tengo todos los días Parlamento. Pero vas mechando. Una vez por semana metes un laburito. En cualquier momento, si va ahí, imagínate el homenaje, lo interpelan a Tavares. Tiene el chip puesto. Interpelación. Imagínate, me muero por estar en la interpelación a Tavares, contestándole a los periodistas como le contestaba a nosotros. Esa pregunta ya la contesté al periodista anterior, al diputado anterior. Y todo así. Imagínate, lindo, ¿no? Y sí. A mí lo. Imagínate, Tavares le hace una pregunta, mire, cierre los esfínteres. A mí lo que me preocupa es mi familia. ¿Te acuerdas cuando le dijo? Tenía razón. ¿Qué le preocupa a usted? Y claro. Buscan 60. Atención, todos, chicos. En serio. Ale, no, porque es solo para varones, sí. Ah. Lamentablemente, disculpame, te tiraste de cabeza, pero no va. ¿Pero qué? No, capaz que está para chicas también. Porque buscan 60 guardavidas para trabajar en cadena de hoteles de cara a Qatar, al Mundial de Qatar 2022. Para trabajar allá, de guardavida. ¿Verdad? Me voy corriendo, me voy. Obvio. Mujeres, pues. Pero vos sabés lo que es trabajar allá en Qatar, en el mejor, un hotel que es impresionante y tienen que contratar no sé cuántos. Es cierto, pues es el guardavidas, que lo voy a salvar de la arena. Yo fui salvavidas 2 años acá. ¿En serio, Monte? ¿En serio? ¿Sabes? Con el lomo que tengo, yo me sacaba la camisa. Corría en la orilla en cámara lenta con el shortcito, como la Baby Watch. En cámara lenta, porque yo siempre corro en cámara lenta porque no tengo nada. Pero me sacaba y las chicas, que estaban muchas veces en el agua o en las piscinas, se ahogaban a propósito. Ay, no. Para. Amor. Ay, no. Para que las rescate. No, para que las rescate, no daba abasto. Acá. Decían acá, Monte, acá, respiración boca a boca, respiración. Ay, boca a boca. Allá otra, respiración boca a boca. Allá otra, señora, usted no, es capaz. Ay, que no, cuando tenía más de 60, 70. Ay, qué mal. No, ah, decir, no, parate, decía, señora, espere que le llamo a la emergencia. No. Ay, Monte. Qué horror. ¿Eh? ¿Cómo? Entraba con el gomón, con todo yo. Los que se postulen deberán contar con libreta. ¿Libreta de qué? De almacén tengo. Sí, y para anotar lo que se va salvando. Y capacitaciones al día. Nivel de inglés conversacional. Claro. Disponibilidad para viajar y pasaporte. Eso tengo todo. Nivel de inglés tengo conversacional y es alto el nivel de inglés mío. No, en serio, es un nivel alto. Marta me preguntó, porque Marta se puso como loca cuando le dije que me iba. Sí, claro. Con alto nivel de inglés y me preguntó, ¿pero vos estás seguro que es trabajo estable? No, le digo, estable es mesa, le digo. Trabajo estable. Muy bien. No, estable es mesa, tranquilo. Nivel de inglés, le digo. Trabajo es work. ¿Cómo es trabajo? ¿Work? No. ¿Cómo se dice trabajo? Work. Ah, bien.
Ay, ¿y cómo entonces? We are the world. We are the children. Qué letra rara. Somos el trabajo. Ah, claro, era del PCNT, capaz. Bueno, ¿qué más les puedo decir? Es el nuevo Hilton Sarawak Beach Resort and Be Life. Abrió sus puertas en Medio Oriente. ¿Mirá? Sueldo en dólares, te pagan el pasaje, la comida, vacaciones, todo. ¡Ay, monte! Aprovechemos. Todo. Dijo el gerente de ahí, dijo, realmente son oportunidades profesionales muy valiosas, experiencias de vida únicas. Muchas veces quienes más las aprovechan son menores de 30, pero no tenemos un límite de edad. Yo tengo 42. Perfecto. Estoy adentro y además siempre me dan 36. No, además 37. El estado físico que mantiene usted, Monte. Gracias, Cuca, lo mismo digo. Y yo arranco. El único problema que me decía Marta, que yo no me acordaba, que yo no sé nadar. ¿Cómo? ¿Y entonces cómo va a ser de salvavidas? Yo fui salvavidas acá, pero yo trabajaba en la Ramírez, que no precisás nadar. Caminando vas. Salvé gente hasta 1000 kilómetros y siempre está en el mismo lugar. Está acá, la... Tengo unos barquitos de Iemanjá y eso que los... yo tenía que correrlos para el costado y me iba tomando todo lo que iban dejando. No. Ahí. Bueno, ¿saben qué? Tengo otra noticia para darles. A ver. Roberto Carlos tuvo que abandonar su auto en medio de la calle porque se quedó sin nafta. No. ¿Y? No, el cantante. Roberto Carlos. Nada al día por la carretera. Noche, madrugada entera, mi amor aumenta más. Qué linda. Lo bueno, como tiene un millón de amigos, puede encontrar amigos por cualquier lado. No, mentira, que es chiste. ¡Ay, no, no, no! ¡Ay! ¡Oh, no, perdón! ¡No, te quiero, Monte, no volví! ¡Ay, no te puedo creer! ¡Ay, quedó todo! ¡Ay, después van a salir las fans tuyas a decirme de todo! ¡No! ¡Ay, no! ¡Ay, Monte, no se ponga, Marta! Gerente de Recursos Humanos con Lorena. ¡No! Porque, digo, esto es... Hay prueba sindical acá. ¡No, Monte! Porque... La doble función. No podés hacer doble rol. Doble función. No podés porque hay una cuestión sindical en el medio. Estamos en ADET reunidos ahora por este tema. No, quiero pedir perdón porque... ¿Sabés quién es el presidente de ADET? ¿Quién? A nuestro el director. Sí, además, también. Director es comunista. Pero claro. Vos tendrías que ahora hablar con... Pero Monte, no, además quiero pedir perdón porque el club de fans después me escribe, escribe en Instagram y me dicen, no lo dejan hablar a Monte. Te juro que no sé qué va a pasar contigo, Cuca. Estoy muy, muy, muy nervioso. Perdón, Monte. Yo te la dejo pasar. Yo te la dejo pasar, pero el sindicato se no, el lo único que me deja feliz es que es un chiste que usted iba a contar y que lo dije yo, o sea, me deja... Y lo dijiste mejor, porque yo no iba a hacer mal. ¡Me deja feliz! ¡Te quiero, Monte! Bueno, damos vuelta a la página, nos vamos al móvil. Cami.